Conversamos con don Jaime Jimbo, quien nos comentó que de niño estudiaba en la escuela Arzobispo Serrano y que luego de cumplir con las tareas que le mandaban, se dirigía al taller de su padre para ayudarle, y de esta manera nació esta afición de la restauración y construcción de las imágenes religiosas, las mismas que son elaboradas en madera noble, ya sea en nogal o de cedro. Mi materia prima es la madera, escultura solo en madera, restauraciones en cualquier materia, pero exclusivamente en madera de cedro y nogal. Son las dos clases de madera nobles para trabajar este tipo de obras de arte. Un niño, hablemos de unos 30 centímetros, 40 centímetros, como me toma así, dedicado solo a la imagen, solo al trabajo, me toma entre 3 semanas, 1 mes máximo. Por los contratos que tengo pendientes que cumplir, demora hasta 2, 3, hasta 5 meses de plazo. La experiencia de tantos años que tengo de trabajo no me ha fallado, por decir, casi en nada. El golpe, ya se tiene la medida del golpe para que no se vaya saliendo un pedazo de nariz, por decir así, o un oído o algo. Ya se tiene el golpe preciso y difícil fallar, sobre todo en la cara. Siempre digo, mi único maestro fue mi padre, Julio Jimbo. De él aprendí desde los 10 años de edad, desde que se instauró la jornada única de escuela. Desde ahí yo tenía unos 10 años. Desde ahí he venido haciendo travesuras, como yo digo siempre, en el taller de mi padre hasta la fecha. Ya me independicé, ya tengo mi taller aquí unos 22 años más o menos, mi taller. Para Telediario, Pablo Marín.